Saludos, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros, señores. Ay, ay, ay. Yo estoy contento hoy. Cuando yo veo que un pueblo se levanta y que un pueblo dice, así no es, así no fue que hablamos. Cuando un pueblo dice, no, por ahí no es, y todos comenzamos a unificarnos y a buscar la fórmula para hacer sentir lo que el pueblo piensa, el gobierno tiene que escuchar. Y el gobierno de Luis Abinader no tiene otra alternativa que no sea la de escuchar el clamor del pueblo que le dice no y no a la reforma fiscal que ha propuesto Luis Abinader y Corona. Yo estoy mirando, señores, todo lo que está pasando y todo lo que están diciendo, todo lo que están diciendo los congresistas o le están diciendo a los congresistas, la gente que participa en las vistas públicas que se están haciendo para la reforma fiscal. Y me pregunto, ¿usted cree que será posible que el país siga con esa reforma fiscal después que todos los sectores se dieron cita en el Congreso para decirle al gobierno que no aceptan esa fuñida reforma? Yo creo que el gobierno debe retirar eso. Debe decirle, no, yo no voy a aprobar eso. Señores, ahí han hablado dominicanos que uno tiene que felicitarlo. Que uno tiene que felicitarlo. ¿Por qué? Porque han ido a decirle a este gobierno que así no es. Han ido a decirle a este gobierno que no es así. Que no es así. Que no vamos a permitir que ellos hagan lo que sea para que este gobierno, para que este país se fuña. No van a hacer lo que sea. Así le ha dicho la mayoría, así han dicho la mayoría de quienes han pasado por las vistas públicas de la Cámara de Diputados. Le han dicho al gobierno que no hay posibilidad de tener una fuñida reforma para acabar con la gente, que así no es. Y uno que estuvo en las vistas públicas fue Mr. Juan Ubiérez, que fue a plantear lo que él y su organización pues piensan de esa jodida reforma fiscal que está poniendo el presidente Luis Rodolfo Abinader y Corona. Y así como Ubiérez, otros más también dijeron presente. Arnold, ¿qué te parece si vemos a Ubiérez? ¿Qué fue lo que dijo Ubiérez? Nosotros no vinimos más que a decirle a ustedes que no fueron los que mandaron la ley, sino el Poder Ejecutivo, lo siguiente: cada reforma que
que aquí se aprueba, y cuando yo estuve se aprobó, son reformas en perjuicio de la clase media, de la que queda ahora, y de los pobres, y de sectores importantes del aparato productivo nacional, que pagan el 82% del presupuesto nacional. Zona Franca, por ejemplo, yo he tenido muchas críticas por los salarios, pero en México, Guatemala, Salvador, Honduras, Nicaragua no pagan un peso. Aquí pagan, están con 37 pesos, con 37%. ¿Qué van a hacer? Se van a largar de este país. Número dos, introduje por ahí, nosotros 2007, Pacheco, y a todos ustedes, estábamos de manera informal aportando en impuestos al Estado Dominicano los camioneros afiliados a Fenatrado, que tiene su presidente en el Senado, pero no sé, en otro lugar, y los guagüeros y los carritos del país, 17 mil millones de pesos de impuestos en el 2007, porque todo lo que importan los compañeros, sean chiquitos, medianos o grandes, no, todo, absolutamente todo paga impuestos. Nosotros no tenemos ninguna vía para escaparnos de los impuestos, salvo en el 2002 que Hipólito Mejía se le metió una locura con el Plan Renove, que una parte ahora lo dirige, una parte no del Plan Renove, sino lo que él trae. Quieren comenzar a ahorrar sin castigar al pueblo. El TRAE significa en este momento que uno cualquiera de ustedes o yo mismo, que no tengo, que no soy transportista, que no tengo guagua, que no tengo compañía, pero le dan, por la razón que sea, a una persona X 100 guaguas para el TRAE a 300 mil pesos cada una. Y entonces, como ese no tiene guagua porque no es transportista, se la alquila al que es transportista y entonces se la paga a 150 mil pesos, y entre él y la mafia se quedan con 150 mil pesos. Y nosotros le hemos dicho públicamente al gobierno y por otras vías, por los que nos han querido recibir, se lo vamos a hacer a 150 mil pesos. Y entonces lo otro, aplíquenlo a la reforma fiscal, que de los 11 mil millones que en principio comenzaron a pagar, se van a ahorrar 4 mil millones de pesos, y no perjudican a los productores de cines, porque parece que no entendemos para qué el cine, independientemente de sus calidades o nuestra simpatía, de lo que es la cultura. Bueno, ahí está Juan Ubiérrez, el ex diputado, que también pues quiere que le quiten, o que no le carguen al pueblo esa fuñida reforma. Juan Ubiérrez, que siempre ha estado en lucha, pues dice que hay mucha mafia, que el gobierno debe evitarla. Pero hubo representantes de todas clases. Vamos a ver esta representante que dijo que representaba a los campesinos. Que tiene 63 años de existencia. Nos encontramos actualmente en Santiago de los Caballeros y representamos más de 60 asociaciones aliadas en la región norte y en todo el Cibao, y unas 3.000 empresas que son parte de nuestra membresía. Nosotros siempre hemos abogado por las normativas que sean claras y equitativas y que favorezcan la competitividad empresarial, el crecimiento del comercio y el progreso de nuestra industria. Por eso, al ver este proyecto de ley, inmediatamente lo abordamos en una comisión técnica, y el estudio de esta comisión fue presentado esta mañana para que puedan analizarlo todos ustedes, articulado por articulado, pues el mismo lamentablemente afecta a todos los sectores que nosotros representamos.
Este proyecto sabemos que busca una recaudación impositiva, que si bien entendemos que es necesaria, desde nuestra perspectiva institucional incrementa la carga tributaria del sector empresarial, que tiene la responsabilidad de generar empleos de calidad y producir bienes y servicios para toda la población. Además de que tiene cambios significativos en el sistema fiscal, como la sustitución del ITEVIS por el IVA y los ajustes en las exenciones fiscales que afectarán sectores claves de nuestra membresía y de la economía en general. Bueno, es por toda parte que están criticando este proyecto que presentó el presidente Abinader y que el país entero está pidiendo que se lo quiten, que así no es Abinader, que ese no es Abinader el proyecto que usted tenía que someter. Y ahí hubo gente que habló duro y con precisión, gente que le dijo al gobierno que así no es, que el gobierno lo que quiere es acabar con los más pobres y que así no es. Vamos a ver, Arno, ahora sí, vamos a ver al representante de los campesinos. Ahora sí, adelante, Arno. Rodolis, de Aerodón. Sí, buenas. Yo vengo en representación de Articulación Nacional Campesina, de la Coordinadora Popular Nacional, que agrupan unas 15 federaciones de campesinos a nivel nacional y el Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor. Hay dos impuestos en esta reforma que de manera directa y agresiva afectarían el bolsillo de todos los dominicanos. La eliminación de las exenciones del ITEVIS, que cargaría con un 18% a frutas, legumbres, hortalizas, incluso las habichuelas, y también a los libros y los materiales escolares. Y la disminución de la exención del IPI, que repercutiría no solo en los costos de las viviendas de bajos costos, sino también en el precio de los alquileres, porque los propietarios van a transferir el costo del IPI a sus inquilinos. Pero antes de hablar de impuestos, señores, aquí hay que hablar de gastos y hacer una revisión de los mismos, así como de los proyectos que tiene el presidente de la República a futuro. ¿Son estos proyectos urgentes y prioritarios? Constituye una burla al pueblo dominicano decirle que en este país no hay dinero. Constituye una burla decir que en este país no hay dinero. Cuando el gobierno aumentó la nómina pública en 53... Perdón, parece que no voy a... Aguántale el tiempo para que ella se tome la tranquilidad, por favor. El gobierno aumentó la nómina pública en 53,000 millones de pesos desde el año 2023 al 2024. Señores, siendo la República Dominicana, y eso no lo digo yo, lo dice la Organización Internacional del Trabajo, que nosotros somos uno de los primeros países en América Latina con el gasto público mayor. Además, ¿cómo pedirle al pueblo que deje de comer cuando cada año pagamos a ustedes, los legisladores, barrilitos y cofrecitos? ¿Cómo podemos decirle al pueblo que deje de comer cuando les damos miles de millones a los partidos políticos?
¿Cómo podemos decirle a esa persona que saque a su hijo de la clase por la tarde? Porque nosotros gastamos 9,000 millones de pesos en publicidad cada año y que tenemos el lujo de estrenar unos uniformes de la policía que nos costaron 1,000 millones de pesos, amigos, 1,000 millones de pesos. 2,000 millones, imagínense. Además, ¿cómo es posible que en un país con un supuesto déficit fiscal y con un salario mínimo de 13,000 pesos existan aquí consejos de administración de empresas públicas y organismos descentralizados cuyos miembros ganen por ir una vez al mes a las reuniones más de 500,000 pesos? ¿Y qué decir, amigos, de la carga pública que nos ha impuesto el presidente de la República al otorgar de manera irresponsable y alegre cientos de pensiones especiales, como ningún otro presidente en la historia de la República Dominicana había hecho? Por si todo esto fuera poco, existe una partida, yo quiero que busquen el presupuesto del año 2024 en el internet, una partida que se llama subvenciones a empresas privadas, que asciende este año 2024 a 13,900 millones de pesos, y transferencias al sector privado, que es otra partida, que llega a 68,000 millones de pesos. Una de las partidas aumentó un 100% desde el año 2022, o sea que esos recursos no se vieron en el 22, pero sí se vieron en el 23 y en el 24. Suponemos que allí están incluidas las ONGs de ustedes, los legisladores, y de los funcionarios del gobierno. Y eso tiene que revisarse antes de que aquí se hable de cargarnos a nosotros un peso más. Es inmoral. Inmoral que nuestro presidente tenga parte de su patrimonio en paraísos fiscales y que esa elusión fiscal no traiga ninguna consecuencia en este país. No. Nosotros queremos pagar impuestos, pero no estamos dispuestos a pagar más impuestos mientras no se corrijan esas distorsiones, mientras no se persigan a las empresas exitosas que declaran pérdidas cada año, mientras que el Congreso no renuncie a su barrilito, mientras que se siga subvencionando a ONGs de legisladores y de miembros del gobierno. Por eso, actuando a mi nombre y en nombre de todos los más de 30,000 campesinos que represento, nosotros vamos a sugerir lo siguiente, o a proponer. Primero, espérate, el tiempo pasó. Ajá. Te estaba dando un tiempo más largo, pero por las 7 horas que tengo esperando, te voy a dar, escúchame, un minuto adicional te voy a dar, no hay ningún problema. Nosotros vamos a escuchar a todo el que está aquí. Esta comisión está dispuesta para amanecer si es necesario. Gracias. Aquí vamos a escuchar a todo el que está aquí. Sigan. No estamos ofendiendo, estamos diciendo la verdad. Para que haya paz social, oigan bien, para que haya paz social, que se rechace el proyecto de ley. Caballero, perdone que estoy hablando. Para que haya paz social, que se rechace el proyecto de ley de modernización fiscal enviado por el presidente de la República y que este lo retire del Congreso. Hasta tanto, se haga una revisión exhaustiva del presupuesto de todas las partidas y que se disminuyan los ingresos de cada ministerio, porque cada ministerio tiene la potestad hasta de ir a Punta Cana a celebrar sus reuniones. De igual forma, que se convoquen a todos los sectores de la nación a través del Consejo Económico y Social para que se haga un pacto consensuado después que el gobierno haya revisado el presupuesto y haya hecho una disminución grande, porcentual, de los gastos de cada ministerio, los gastos del Congreso Nacional y los gastos de las organizaciones descentralizadas. Muchísimas gracias. ¿Quién le tocó? Bueno, Arno. Yo estaba buscando un gallito
pero encontraste una que es un gallito, ¿viste, Ana? Bueno, la mujer representando a los hombres y mujeres del campo salió en defensa. Y qué bueno, señores, qué bueno que vimos mujeres, mujeres envalentonadas, mujeres que quieren defender este país y que están defendiendo este país. Mujeres que hay que quitarse el sombrero ante ellas. Y fueron mujeres. ¡Qué bueno! Ya que los hombres están guardados, ¡qué bueno que están yendo a defender la nación, las mujeres! Las mujeres están envalentonadas en este país. Vamos a ver a esta otra mujer, Arnold. Adelante. Le voy a rogar a los honorables y le voy a explicar algo, porque yo soy profesora. Yo vengo en representación de la Unión Cívica USA, es decir, yo estoy representando dominicanos de aquí, dominicanos de la diáspora. Ustedes son honorables porque tuvieron el honor de ser elegidos por el pueblo dominicano y le estamos dando un privilegio por encima de nosotros para que nos defiendan. Ustedes no son un sello gomígrafo de ningún poder ejecutivo, ni del poder judicial, ni de la policía, ni del ejército, ni de nadie. Lo que ustedes digan aquí es lo que se deben hacer. Yo no sé por qué es que ustedes no tienen conciencia de clase. Ustedes no tienen conciencia de clase ni de quién ustedes son. Ustedes son el poder número uno de la República Dominicana. Ustedes son los únicos que tienen potestad para sentar el presidente de la República aquí, para sentar todos los ministros aquí. Y en ese orden de ideas le quiero decir lo siguiente. Primero, voy a hacer las conclusiones. Voy a hacer las conclusiones. Ustedes tienen que trabajar con nosotros, con el pueblo, porque nosotros votamos por ustedes. Yo les voy a decir una cosa. A mí me tuvo de un infarto defendiéndolo a ustedes el 19 de mayo, porque era un calor horripilante que hacía donde yo estaba. Me dio un subión de presión y yo comencé a botar sangre. Lo que no han hecho ustedes por la República Dominicana. Entonces les digo, primero, se fue el pacto fiscal este. Esto no sirve, esto es violatorio a la Constitución, violatorio al artículo 34, al 31, al 39, al 1, al 2, al 51, al 251, al 59. Enciendo artículos, no encuentro más, porque le voy a decir la verdad, nada más las repasé por encima. Pero si me pongo dos días a hacer esta cuestión, viola la Constitución entera y viola la violación también. Porque hasta la violación la está violando. Y les voy a decir una cosa, ni Hitler se atrevió a tanto, Abinader, ni Hitler se atrevió a tanto. A encima de violación de toda la Constitución, usted está cometiendo un genocidio porque se está jugando con el estómago de nosotros. Un cuerpo humano para tener las calorías que necesita a diario, necesita ingerir proteínas, vegetales, carbohidratos, vitaminas, frutas, vegetales. Usted es capaz, asesino, asesino, de cobrarme a mí por vivir. De cobrarme a mí por comer, de cobrarme a mí por beber agua, de cobrarme a mí por ir al baño. Yo no sé cómo ustedes, diputados, ustedes no dependen de presidente ni que pertenezcan a un partido, ustedes pertenecen al pueblo, respondan a nosotros. Ustedes no saben que si ustedes no responden a nosotros, ustedes son los futuros presidentes y los futuros ministros que nosotros vamos a sacar. ¿Por qué es que ustedes están en contra del pueblo? Esto ustedes lo tienen que partir. Esto, aquí están todos los sectores representados. Lo he visto desfilar desde que llegué aquí. ¿Ustedes saben por qué han desfilado todos los sectores aquí? Porque esto se hizo sin consenso. Esto es un enlatado. Un enlatado que hicieron los organismos internacionales, de lo cual ustedes son culpables por estar de manera irresponsable. Un préstamo, un préstamo, un préstamo. Miren, aquí se han hecho, 15 reformas en menos de 40 años. Y le voy a recordar una, la primera, 1984. Yo estaba cogiendo un examen de biología en la universidad. Y todo el mundo lo único que me decía, yo de 16 años que estaba en la universidad. Así fue que comenzó el 65. Miren, los dominicanos da brega para ponernos de acuerdo. Pero cuando nosotros nos ponemos de acuerdo son feroces. El pueblo está así, el pueblo está así. No repitan a los 40 años, 1984, que estamos contando los muertos todavía. Esto es una irresponsabilidad macroscópica, en mayúscula, universal. Yo no me encuentro ni cómo decirlo. Esta reforma constitucional es la irresponsabilidad más grande que hayan podido hacer gobernantes a cualquier nación.
Ustedes se pusieron 4 años y préstamo, para una bendita vacuna que se compraron, que sobraron como 11 millones de vacunas. Que ni se llegaron a comprar. Y estamos, y préstamo tras préstamo. Cuando se hacen reformas fiscales, para nosotros tapar el déficit fiscal significa mala administración. Es decir, que nosotros tenemos 40 años de mala administración gubernamental. Llegó el tiempo de que se hagan auditorías a todos los préstamos que se han tomado. Que se haga auditoría a todo el gasto corriente del gobierno. Que se le haga auditoría a los barrilitos y a los cofrecitos de ustedes. Que se le haga auditoría a todas las exoneraciones que se le ha dado a ustedes. Que yo no sé por qué ustedes tienen 2 exoneraciones por pedido cuando un carro dura 10 años. Y no sé por qué se le da a ustedes exoneraciones de vehículos de más de $25,000. No sé por qué se le da exoneración a ustedes de $30,000 y $4,000. Y les voy a decir otra cosa. Para la calle vamos si esto no se resuelve. Aquí nadie ha tenido el valor de decir qué es lo que está pasando. Y les voy a decir otra cosa. El pueblo dominicano no se le ha pavimentado una calle que no ha sido con sangre. Vamos a seguir desrozando la sangre. Porque no voy a comer ese genocidio que se quiere. Tú sabes lo que es jugar con el estómago de la gente. Y jugar con el sistema productivo. Ustedes no saben lo grande que es levantar una empresa. Yo soy asesora de empresa dentro de mis otras cosas. Y yo he pasado por todo lo que esta gente anda diciendo. Mire, yo fui madre soltera, con pluriempleo. Ahora estoy envejeciente, vivo de una pensión. Tengo una casa que me va a subir de repente, me va a subir 3 millones de valor para yo pagar el impuesto y todavía la estoy pagando a un banco. Déjense de estar provocando al pueblo. Déjense de estar para que no le salga el diablo, porque le va a salir el demonio. Muchas gracias. Arnold, y esa mujer, ¿de dónde tú la sacaste, esa? Don. Dime, Arnold. Rápido, llame al zoológico. Creo que se escapó una leona. Rápido, coge el teléfono. La verdad que estamos viendo un país indignado. Eso es lo que estamos viendo. Y quise poner esas expresiones que se han dado en esta reforma fiscal. Principalmente quise poner las mujeres, las expresiones de las mujeres que son las que han dicho que están dispuestas a ir a la calle si es necesario para enfrentar esta jodida reforma fiscal que está proponiendo el presidente Luis Abinader. Pero yo no había oído nunca en la vida que le habían dicho tantas cosas a un gobierno como le han dicho a Luis Abinader. Le han dicho desde asesino hasta todo. Vamos a ver otra mujer, Arno, que habló. A ver qué dice esta. Y después a Pablita Cabrera. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Violeta Lockhart. Soy cineasta dominicana y docente universitaria de la carrera de cine del INTEC. Yo nací para contar historias. De hecho, la más reciente que estrené se titula Aquí estamos, un documental rodado aquí en este Congreso Nacional que muestra la importancia de participar en estos procesos como ciudadanía. La cultura es un bien intangible que produce estados de bienestar en sus consumidores y el cine, como expresión cultural, sirve para reafirmar la identidad de un pueblo, de una nación. El cine nos lleva a otras culturas y promueve la nuestra en otras latitudes. Pero una cosa es ser espectador y otra contar historias. Y eso, antes de la ley de cine, era un privilegio reservado para unos pocos en nuestro país. Según un resumen ejecutivo de la Dirección General de Cine, durante los 24 años previos a la ley, se promediaron de 2 a 3 películas al año. Mientras que en 2023 se contabilizaron 114 producciones que movieron más de 10.104 millones, impactando en forma positiva los sectores de alimentos y bebidas, hostelería, transporte y construcción, así como las micro y pequeñas empresas.
Necesitamos una ley más justa y equitativa, no su eliminación. Necesitamos sus incentivos. Tenemos que reinventarnos. Se pueden regular los fondos, pero no desaparecerlos. El artículo 4 de la ley, en sus numerales 3, 4, 6 y 8, protege el patrimonio audiovisual, contribuye al alcance del desarrollo general de la industria, fomenta la educación y la formación técnica, sirve como medio generador de una imaginación y memoria colectiva. Y esto no será posible si se derogan los artículos mencionados. Al elegir una carrera universitaria, no pensé estudiar cine porque no encontré referentes de mujeres cineastas en el cine dominicano. A partir de la ley de cine, cada día somos más. De hecho, ya lo mencionaba el presidente de Adocine, somos el 55% de la industria cinematográfica. En 2020, creamos una casa productora, Minervas Producciones, y estamos trabajando para reducir la brecha de género existente entre la cantidad de historias contadas. Desde 2011 a 2023, apenas un 13.74% de las películas dominicanas estrenadas han sido dirigidas por mujeres, lo que impacta directamente en el imaginario cultural dominicano. Luego de la ley de cine, se ha profesionalizado la carrera, han sido creadas 5 escuelas de cine que han logrado más de 1,000 egresados y en la actualidad tenemos cientos de estudiantes que esperan seguir viviendo aquí. Por eso, hoy estoy aquí, por mis alumnos y por mí, porque no quiero que nos tengamos que ir del país para dedicarnos a ejercer nuestra vocación. Por eso propongo brevemente algunas de las cosas. Primero, que hay que hacer una mesa de trabajo realmente para buscar consenso, para poder realmente con tiempo ver qué cosas se pueden proponer para mejorar nuestra ley. Algunas propuestas, por decir, desarrollar un fondo para óperas primas de primera y segunda película. Incluir dentro de los montos que pueden ser financiados un porcentaje del rubro de marketing y distribución. Y por último, pero no menos importante, hacer accesible todo el patrimonio audiovisual a través de una plataforma web para que los dominicanos y dominicanas puedan consumir y conocer las películas dominicanas que han sido financiadas con la ley de cine luego de agotar su ruta de distribución primaria. Y por último, una frase que tengo desde hace mucho tiempo en mi biografía de Twitter, y es que el cine siempre me salva, y yo pienso que el cine siempre nos salva, en un momento u otro. Yo quiero que se queden con eso, que pensemos la capacidad que tienen las historias. Así que muchísimas gracias por el tiempo. Gracias a ti. Ahora le toca. Bueno, señores, cuando uno ve todas estas mujeres expresarse de esa manera, tiene que decir, el país está empoderado. Y está empoderado por las mujeres que están dura y curvera y están diciéndole al país que ellas están dispuesta a lo que sea, que no están para ceder, para dejar que el gobierno haga lo que quiera, que ellas están dispuestas a lo que sea. Esto es lo que han dicho todas estas mujeres que participaron. Mira, otra Arno que participó en esas vistas públicas. 2 millones en adelante de 8,000 pesos. Finalmente, hacemos estos humildes planteamientos con la certeza de ser escuchados y considerados ante sus decisiones, y realmente esperamos que sea Dios Padre Todopoderoso quien realice toda intervención en la cual nuestra nación salga airosa. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Edgar de Jesús. El país se expresó. Oyó, señor Héctor Muñoz, hablaron las mujeres. ¿Qué le parece? Sí, es que fíjese, las mujeres siempre han sido las que han tenido la voz cantante, porque las que llevan toda la carga pública encima de todos los desastres que han hecho todos los gobernantes
son las mujeres, porque el hombre cumple con darle, ahí tiene 10 pesos para que me guarde las tres calientes, y ella es la que tiene que ingeniársela para hacer maravilla. Y realmente, mire, esa reforma fiscal que están intentando implementar, yo le voy a poner 4 puntos que el gobierno va a recuperar más de 600 mil millones de pesos al año. Primero, a la Barrigol, que le pongan 50-50, 50 y 50 después de la venta del producto de la extracción del oro y del plata, que se están llevando eso, y lo que le están diciendo al país, que se están llevando un líquido para ellos procesarlo en el que, pero esto es mentira, que le pongan 50-50, que eliminen el barrilito y eliminen todas esas extensiones que le tienen a los legisladores, que son robots nada más, porque usted no se ha fijado la polea que hay en el techo del hemiciclo, con una que baja una soga, que el que quiere nada más es así, le jalan y ellos levantan la mano automáticamente, se la jalan, no es porque ellos quieren, no es que se la levantan. Segundo, que se elimine el cubrirle el parto a todas las indocumentadas que hay en República Dominicana, se le ponga a pagar una cuota. ¿Usted sabe cuánto se ahorraría el gobierno dominicano si se elimina el cubrirle todo el parto a las indocumentadas que viven pariendo como curíos, que paran cada 9 meses, y si quiere esperan 2 años, sino cada 9 meses? Se ahorraría el gobierno dominicano mensualmente, se ahorraría por lo menos unos 7 mil o 8 mil millones de pesos, que estoy pidiendo una cantidad ínfima mensual, se ahorraría. Y que se elimine todas estas concesiones. Y otra cosa, que pongan en la reforma fiscal, que pongan que ningún funcionario puede ganar más por encima que de lo que gana el presidente, la vicepresidenta, el presidente de la Cámara de Senado, el diputado y lo de los poderes legislativos, judicial. Que nadie gane más por ahí. Entonces que al gobernador del Banco Central, toda esa prerrogativa y toda esa cosa que tienen, que le pongan a ganar 800 mil pesos mensuales, que no gane más por encima del presidente. Ese hombre se ha liquidado. Ese hombre parece que el banco, ya el título de propiedad del banco está a nombre de los tataranietos de él. Porque ese hombre tiene 50 años en el Banco Central. Fue que se los regalaron el banco. Bueno. Óigame. Y le aseguro a usted que si hacen eso que yo le he explicado a usted, que son 4 renglones que van a tocar, el gobierno va a recibir en el año más de 800 mil millones de pesos. Bueno, muchas gracias, Héctor. Gracias. Sí. Bueno, señores, lo que yo no entiendo es cómo el gobierno hace semejante propuesta. Eso es lo que yo no entiendo. Seguimos con más del contenido de este espacio en política.